Así de felices entran estos niños en el aula donde participarán en un taller del área socioeducativa de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Saben que les esperan unos músicos que les enseñan a reconocer sonidos, trabajar con la voz y con el cuerpo y a tocar instrumentos. Un tiempo para experimentar y emocionarse, generar sensaciones y estimular la comunicación. Este es un ejemplo de los talleres que realiza el área socioeducativa de la OSCIL, en este caso con la estimulación sensorial a través de la música. El resultado, mejorar sus capacidades, la coordinación de movimientos o que niños que apenas hablan empiecen a cantar. La fortaleza de esta área es que es un pilar estratégico de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y también se ha convertido en un referente a nivel estatal. Hay diferentes actividades como una escucha para que escuchen a un músico profesional, luego hay actividades de baile, de movimiento, de instrumental también para que desarrollen algo tanto a nivel individual como a nivel grupal. La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Tirac, ha visitado el Centro de Educación Especial número 1 en Valladolid para conocer in situ la labor que desarrolla el área más social y educativa de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Creada en 2010, cada temporada 50.000 personas disfrutan de las actividades que el área socioeducativa organiza para garantizar el acceso de todos a la música y, de forma especial, de las personas en riesgo de exclusión social y con otras necesidades específicas.